Hola a todos, bienvenidos una vez más a una nueva serie de Spider-Man Plus. ¿Por qué digo Spider-Man Plus? Porque bueno, tenemos prácticamente todo desarrollado al 100%, todos los niveles al máximo. Y se supone, o quiero pensar que también de igual manera tengo todos los trajes desbloqueados y demás. En todo caso, eso podría ayudarme a que fuera más sencillo el día de hoy jugar este primer episodio de la versión Plus. Sin embargo, lleva alrededor de más de 2 años que no grababa Spider-Man y posiblemente más de medio año que justamente no juego Spider-Man por mi propia cuenta, ¿sabes? Entonces, no sé qué tan bien o qué tan mal pueda resultar todo esto. Esperemos que la verdad salga bastante, bastante bien. Aunque no tengo nada seguro ahorita mismo de si la situación va a ser como lo esperaría, la verdad. Ah, por cierto, el primer día, bueno, creo que es donde meten mi copyright, ¿verdad? Si no me recuerdo. Empieza así, efectivamente, la cancioncita, y ahí es donde me trabas bastante, bastante, pero bueno. Y también otra circunstancia que se podría llegar a mencionar es el hecho de que puede que esta sea mi última serie, dado que, bueno, he esforzado demasiado para llegar a este punto de la vida y los resultados no son los esperados, principalmente para mí. Y en todo caso, Spider-Man fue el que me llevó a donde estoy y, bueno, te podría decir que sería el que termine todo, ¿no? Con él empezamos y con él terminamos. Aunque normalmente me hubiese gustado subirlo con una consola de Play, justamente de Play 5, pero bueno, las circunstancias tampoco son las mejores. Y al parecer el último traje que tenía colocado era el de los Cuatro Fantásticos, que no debería de haber ningún problema. Uy, así que todo esto me acuerdo más o menos, ok. Ahorita me salta el tutorial, pero es porque, pues, ¿cómo te lo puedo decir? Yo ya he hecho el juego al 100%, ¿no? De hecho, hay una serie. Esta parte solo tendrá el título, no va a tener nada de nombres de lista, ¿sabes? Pero aún estamos esperando la orden. ¿Te importa si me uno a la diversión? Ya sabes cómo son sus abogados. Esta vez tendremos que seguir las reglas. Vamos, Yuri, he estado esperando 8 años por esto. Si quieres ayudarme, ve a Times Square. Parece que esos hombres intentan evitar que mis refuerzos lleguen a la escena. Entendido. Estoy cerca. Uy, bueno, recordando viejos tiempos, esperaría que el juego vaya de forma espectacular. Creo que algunos episodios los tuve un tanto extraños, diría yo. Pero bueno, nunca se sabe qué tan bien podemos hacer esto. Bueno, me dice impulsar. Prácticamente me está repitiendo cosas que yo ya sé, ¿sabes? Parker, ¿dónde estás? Debemos repasar la demostración al menos una vez antes de que llegue el comité. Sí, lo siento. Sí, tenía un problema personal. Iré pronto, lo prometo. Y lo mejor justamente de esta versión Plus es que, bueno, como ya lo dije al comienzo del video, que prácticamente ya tengo todos mis niveles desbloqueados y habilidades, ¿no? Justamente por eso el traje. Y eso me beneficia a la hora de pelear, o eso quisiera pensarlo, diría yo, porque tendría mis artefactos para poder capturar a todos y en teoría no fracasar tan frecuentemente. Que luego suelo hacerlo demasiado a pesar de las ayudas que pueda recibir. Ay, si te lo preguntas, está en modo sorprendente. No me recuerdo, ¿no? Ok, sería la dificultad normal, comillas, comillas, normal. Pero en fin. Veamos, Spidey. Uy, creo que aquí es donde venían con el trailer. Efectivamente. Al igual que justamente voy a jugar el juego normal, también voy a jugar el DLC y la parte de Miles. O sea que, quieras o no, voy a estar un largo tiempo, aunque puede que sea el último, pero un largo tiempo. Así que, en fin, circunstancias aparte, le quita la dinámica divertida, ¿no? Su sándwich de puños. Efectivamente, le quita la dinámica. Uy, su sentido arácnico, sí, eso ya lo sabemos. Y vamos, hermano, uy, tranquilo. Se los advierto, hoy me siento con energía. Vamos, eso, uy, uy. Perfecto, uy, hermano, hola, mucho gusto. Y soy el Spider-Man no de los Cuatro Fantásticos. Muchachos, ¿cómo les digo? Uy, uy,
Uy, uy, no, no, no. Vaya, Fizz debe firmar muchos cheques de paga. Señores, tranquilos. Uy, uy, uy. Esto es más fácil que el propio Batman, ¿eh? Spider-Man, ¿cuál es tu situación? Casi acabo aquí. ¿Y tú? Estamos a punto de entrar. Tranquilos, tranquilos, uy. Ya quiero ver el rostro de Willy. Uy, bueno, en fin. ¿Hicimos? Bien, Yuri, terminé. ¿Qué ocurre? Uy, eso no es bueno. Nunca es bueno. ¿Yuri? Pero Spidey siempre tiene lo que se puede hacer perfectamente. Y bueno, aquí me da experiencia, aunque no tiene mucho sentido. Lo sentimos por Fish, pero bueno, ya acabamos con él prácticamente una vez. Lo que me gustaría sería pasar a disfrutarlo aún más. Y la parte de ya tener todos los poderes, habilidades, que por ejemplo, puedo tener todo esto, ¿sabes? Así que eso viene aún mejor. Porque aquí, no sé si recuerdo bien, en algún momento pude haber fallado. En todo caso, con estas habilidades me veo beneficiado de alguna forma un poco más, ¿no? Traigan más refuerzos. Si tuviera esa opción, creo que con todos los juegos estaría también genial. Yuri, ¿estás bien? Creo que con Batman sí lo tengo. Creo que voy a... Haz lo tuyo. Sí. Con Batman, si no me recuerdo, teníamos también esta situación de la versión Plus. Pero tampoco estamos sintonizando esa parte. Oye, ¿a dónde vas? Vamos, muchacho, es momento de pelear. ¡Atrapa! Despejaré el camino, síganme. Tranquilos, Spider-Man, lo tenemos. Sí, claro, siempre lo tienen. Uy, hola, muchacho. Uy, que como la concentración, sí, eso sí, ya lo sé. ¿Qué? Uy. Siento decírtelo, pero no lo tienes, amigo. Uy, hermano, uy, tranquilo. Ah, gracias. Uy. Por la confianza, chicos. ¿Lo ves? Prácticamente esto es lo más fácil del mundo. Uy, sabía que ustedes se bugueaban, ¿eh? Uy. Creo que esto es lo que llaman un ambiente de trabajo. Uy, tranquilos. Uy, uy, si no mal recuerdo, podía ser estas cuestiones muy aparte. Uy. Muchas gracias. Siempre se agradece y aún recuerdo que efectivamente podía justamente hacer lo de quitarles las armas y hacer mis trucos con la concentración al máximo. Uy, y es por aquí arriba, ¿no? Usa concentración para curarte, chalala, chalala. Para curarte, bueno, no es como que tenga que curarme, ¿verdad? Bueno. Debo eliminar a esos tiradores. Bueno, genial. ¿Quién te lo diría que justamente esto... Uy. No era muy común y muy corriente que hiciéramos esto, pero a dormir. Y si hago dos, es más fácil para mí. Muchacho, lo siento, pero... Creo que son todos. Ok, creo que el ascensor no se puede usar para nosotros. ¿O sí? Ah, no, efectivamente van a subir por las escaleras. Bien, 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 bien. ¡A las escaleras! Sí, bueno, algunas cosas todavía las termino recordando, ¿eh? Prefiero algo más directo. Aunque creo que se empezaron a caer objetos por aquí. Llámame loco, pero... Spider-Man, tu situación. Voy a los pisos superiores. Espero que nadie quiera usar el elevador. Uy. Ataca a nuestros helicópteros. Parece que Fisk tiene hombres armados en cada piso. Está desesperado. Y nos da con todo lo que tiene. Debo encontrarlo y acabar con esto. Bueno, esto no debe ser tan difícil. Después de todo, mediáticamente ya lo sé, ¿no? Una conversación. Están borrando sus servidores de datos. Necesitamos esa evidencia si queremos encerrarlo para siempre. Bien, iré a la sala de servidores. Bueno, normalmente nunca lo logra, ¿sabes? Así que... Llamada de May. Responderé. Ahí entro yo. Uy, amigo, aquí... Hola, tía May. ¿Qué es todo el servido? Veo una película de superhéroes. ¿Todo bien? Muchachos, tranquilos. Uy. Quería saber si aún cenaremos mañana. No, eso, claro. Genial. Escucha, debo irme. Bueno, uy, perfecto. ¿Y yo a ti? Uy, concentración llena. Bueno, ¿qué les puedo decir? Atrápenlo, que no escape. Uy, perfecto. Uy, uy, bueno, si ya tengo las opciones... ¿Terminará bien para ustedes? Esto se hace más sencillo para mí, ¿eh? Al siguiente. ¿Lo ves? Te lo dije. Esto no es prácticamente complicado. Ni para mí, ni para ustedes. Ay, por favor, hermano. Ay, ya que estamos aquí... Esto... Ay, ya no puedo ser mi columpio. Hallaré esa sala de servidores antes de que no quede evidencia. Bueno, lo mejor sería tener esta en mano. ¿Y dónde estaban los servidores? Ah, ahí, bien. Vamos.
Si entro por aquí, destruirán toda la evidencia. Creo que había... A ver... Debo entrar de manera sigilosa. Según yo... Aquí bien. Vamos. Perfecto. Genial, sí, yo sabía esto que... es justo lo que haría una araña. Prácticamente como los de Batman, de los... Bueno, no son casilleros, sucio, sino como la parte... de ventilación, no. De los sistemas de ventilación. Aunque creo que... No puedo hacer que se borre más rápido. Justamente la zona de Batman es más angosta. ¿Cómo pasó? A la mitad. Bien, uy, uy, uy. Y creo que... esto me va a ayudar. Muchachos. ¿Soporte técnico? Olvidé mi contraseña. Muy bien, genial. Y... claro que no, uy. Y perfecto. ¿Lo ven? Fácil y sencillo, hermano. Accederé a esa consola antes de que desaparezca. Veamos qué tan buena es su seguridad. Esta es más fácil que antes, ¿eh? La última actualización de Kernel. Te escondes en la sala de servidores. Es cobarde. Tranquilo, Fish. Tengo más poderes lo que antes. Lo dice quien borra apresurado su historia de búsqueda. Lograré ganarte. Después de tantos años y sigue siendo un niño ignorante. Quizás, pero es parte de mi encanto, ¿no crees? Muy bien. Archivos no borrados. ¡Derriben esa puerta ahora! Bueno, si tú quieres derribarlos, yo tengo uno... ¡Uy! No sé. Para hacer todo esto... ¡Uy! Señores, uy. Yo hice esto. Uy. ¿Has hecho algo de importancia? Sí, he hecho muchas bueno, cosas una que vez acabé con un engreído y pretencioso criminal antes del desayuno. He hecho muchas sin cosas que nadie haría, pero que mantuve a raya por edad desenfrenada y será tu culpa. Tranquilo, uy. Ey, hermano. Largo y difícil, Fisk. A ver, qué es esto que termine. Hablas demasiado. ¿Lo ves? Pues prepárate para el discurso. Uy, lo peor se viene, ¿no? Yuri, una explosión acaba de... Lo vi. Fisk podría tener el lugar cableado. Enviaré una unidad a su bomba. Sí. Veré que nadie se interponga. Bueno, esto es más fácil de lo que recordaba, ¿no? Creo que son todos. Ok, muchacho. Después de todo, es más... Uy. Despejado, muévanse. Creo que ellos también me traicionaban, ¿no? Hola, chicos. O no sé si exactamente ellos, pero alguien me traicionaba aquí. Suena que están atrapados. Tú ve tras ellos. Buscaremos las bombas. Uy. Vamos. Esto. Esto es más temático, ¿no? Uy. ¡Todo el mundo fuera! ¡No es simulacro! ¡Salgan! Ok, uy, vamos. Vamos, eso, perfecto. Escuché más gente por allá. Los encontraré. Uy, por aquí. No, por aquí no. ¿Qué es? Por aquí, ¿no? Ya no me acuerdo. Muchacho, la situación se complica. ¿Dónde? Sí, es por aquí. Ah, Spider-Man. Rayos. No podemos movernos. Estamos atrapados. Lo levantaré. Bueno. Al salir, váyanse rápido. Si pueden caminar, ayuden a los heridos, ¿sí? Vamos, 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 vamos. Esto no debería ser complicado, hermano. Genial. Uy, bueno, no tan genial. Vamos, un poco más de fuerza y un poco más de poder. Pues de todo tiene la fuerza de 1000 arañas. Vamos, vamos, no sé cuántas vamos. Arañas en realidad tenía la fuerza. Eso sí, ya no te lo puedo asegurar. Pero la agilidad de eso sí es 100% seguro. Bien, Willy, voy por ti. Uy. Spider-Man, soy Yuri. ¿Cómo vamos, capitana? Pues, ¿dónde está? No nos quedan helicópteros en el aire. Si Fisk llama a un helicóptero, no tenemos quien evite que aterrice. Y nadie que lo persiga si se va volando. ¿Por qué creo que planeó eso desde el principio? Porque tal vez así fue. Bueno, después de todo, Fish. Ya, bueno, Fish. Fish es pescado y Epic. Bueno, cuestiones aparte. Señores. Yuri, envía a los paramédicos. Lo intentamos. Uy, ok, esto. Uy. Tenemos problemas, señores. Pero. Tranquilo, muchacho. ¡Cúbranse! Uy. Vamos, uy, esto, si no mal recuerdo, lo podía usar de forma, uy. Ya fue suficiente. Uy, bueno, no tan suficiente, pero uy. ¿Más misiles? ¿Se te pasó vamos, la uy. Mano, no crees? Claro que esto podría ayudarme. Eso, genial, ¿no? Entonces, uy. ¿Es el día nacional de los misiles o qué? A ver, muchachos, tranquilos. Después de todo, ustedes no tienen la fuerza necesaria como para acabar conmigo. ¿Lo ven? Y adiós puerta.
Bueno, no quedó espectacular, pero... No creo que el escuadrón antibombas haya pasado esto. Uy, vamos, vamos, vamos. Uy. Esto no es nada atractivo, pero... Uy, ¿serio? ¡Cálmate! ¡Tengo suficiente para todos! Uy, no, no. Oye, hermano, tranquilo. ¡Destrúyanlo! Uy. ¡Es una broma! Tranquilo, niño, que esto me lleva tiempo. Y hacer estos trucos, bueno, siempre quedan geniales. ¿Lo ves? Recuperar un poco de vida. Ah, quedaba uno. Pues bien, a tomar, chaval. Libre. El escuadrón antibombas debe estar adelante. Ojalá estén bien. Ah, que también podía saltar una ostras. Vale, esto son cuestiones muy diferentes a lo que esperaba. Y aquí se viene la traición, bien, ¿no? Chicos? Los federales. Ahora íbamos a pedir refuerzos. Creo que soy yo. Guíanos. Estaremos detrás de ti. Entendido, jefe. Esto no es lo mejor, ¿verdad? Pero, señores, si ustedes se ponen en contra mía, yo me pondré en contra de ustedes. Ok. Y... ya lo sé. Uy, no. Para atacar, sí, ya lo sé cómo atacar. ¿Estuvieron con Fisk en la cama todo el tiempo? ¡Nunca me sacaré esa imagen de la cabeza! Eso, y... uy. Oye, oye, tranquilo. Así que tu plan no funcionó. Es hora del plan B. Pasear. Uy, no, no, no. Uy, cerca. Bueno, no, igual y si me dices. Pero... uy, señores. Solo dispárenle, no funciona. Esto sí funciona. Pero... uy. Bueno. Uno pensaría que justamente todo esto os iba a ayudar. Muy bien, Fish. Yuri, creo que algunos de tus hombres estaban en la nómina de Fisk. Lo bueno es que era la última línea de defensa de Winnie. Estoy afuera de su oficina. Acábalo, ahora. Muy bien. Será un placer. Ay, ¿por qué no puedo entrar de la forma que yo quería entrar? Bueno, en fin. Quería entrar tirando puertas, pero... uy, aquí creo que se me complicó la... otra vez, o por lo menos fue una de las zonas que se me complicó, que era justamente las torretas. Había en los pilares, así que esperaría hacerlo bien esta vez. ¿Escribes tus memorias? Bueno, perfecto. No olvides el guión entre Spider y Man. Preparen el helicóptero, no tardaré. Eso cree él, en realidad. Pero... me sorprende que llegaras tan lejos. Pero tu estupidez termina hoy. Oye, chico, tranquilo. Soy el espectacular Spider-Man. Bueno, en esta ocasión el Spider-Man. Sí sabes que aún te veo, ¿verdad? Que ayuda a los cuatro fantásticos en esa ocasión. Insolencia. Uy. Las torretas activas. Cuatro torretas. No debería ser tan complicado. No debiste. Bueno. Señores, uy. Uy. Claro. Uy. Espera, 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 espera. Tranquilo, muchacho. Está recargando. Vamos, eso, perfecto. Vamos, una, dos, ¿qué y... estás haciendo? No, no, no. Vamos, una más, perfecto. Genial, ah, yo pensaba que eran cuatro y en realidad terminaron si eran dos. ¿Qué pasa, Willy? Pareces enfadado. Te voy a destruir. No se puede evitarlo. Haz tu mejor intento. Uy, bueno, ¿por qué no intentarlo de esta forma? Vamos, Willy. Ahora es mi oportunidad. Tranquilo, uy, uy. Uy, no, no creo que esta sea buena idea, ¿verdad? Uy, Willy, sí. Nunca lo sabremos. Uy, tranquilo. Ay, no. Aquí se complica. No me sé los botones, así que esto puede ser tardío y dañino para mí. Cuando me empiece a tirar hacia abajo. Cuadrado a la izquierda. Representas todo lo malo de esta ciudad. Bueno, ¿qué te puedo decir, hermano? Iba a decirte lo mismo. ¡Ya saben qué hacer! ¡Rodenlo! Somos la contraparte uno del otro. ¡Uy! ¡Uy, no, no! Eso, pero... muchachos, uy. Tranquilos, tranquilos. Claramente, soy el más fuerte, uy. ¡Tranquilo! Muy bien, eso es la perfección. ¡Uy, no! Uy, eso no me vio beneficiado. ¡Imbéciles! ¡Uy, no, no! Muchacho. Refuerzos. Tranquilo. Uy, perfecto. Uy, genial. Esto me ayuda a potencializar mi fuerza. Vamos, eso. Uy, bueno, igual y no es lo mejor. No. Esto no me va a ayudar. Uy. No.
¡No! Uy. Bueno. Le aplasté al círculo y no me lo dio. Ahora sí. Perfecto. Uy. Esto no me está ayudando. Nunca he sido bueno con tratar de adivinar los... Uy. Bueno, aquí sí. Eso, perfecto. Creo que es al círculo, ¿no? Antes que... Ok. Vamos, 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 Peter. Bueno, Spider-Man en todo caso, ¿no? Me dio un solo golpe, así que cuenta como victoria. ¿Qué? ¿Nos besamos ahora? Tal vez más tarde. Queda genial lo de tener la bolsa en la cabeza, ¿eh? ¿Le quita lo épico? Sí, puede ser, pero... Queda espectacular. No lo puedes negar. ¿Y ahora qué? Simplemente quedas arrestado, pero... Bueno, ya sabemos lo que viene. Al fin te vas a Riker, ¿no? Creo que tú tienes más enemigos ahí que yo. Si piensas que esto será más que un inconveniente menor... ¡Ups! Me tengo que ir. Oye, buena suerte, Willy. Presiento que la necesitarás. ¡Idiota! ¡Soy yo quien mantiene el orden de esta ciudad! ¡Un mes! ¡En un mes desearás que esté de vuelta! Bueno, eso puede ser más que claro, ¿no? Kingpin se dirige a prisión. Es el fin de una era. Siento que debo celebrar. Tal vez tomarme unas vacaciones. Bueno, experiencia obtenida. Y creo que... Ah, bueno. Para lanzarte de un punto. Aquí todavía no... Se supone que sale la parte secundaria, pero... Parker, ¿dónde estás? El comité llegará pronto. Tenemos que revisar el equipo. ¡Estoy a unas calles! ¡Casi llego! Uy. Tendré que hacerlo solo. ¡No! ¡No lo hagas! ¡No es seguro! ¡Ah! Esto nunca fue lo mejor. Bueno, aunque te podría decir que... Pero a veces se meten problemas. Mejor llego antes de que se lastime. Lo mejor de esto es que tengo mis habilidades de... Lanzarme... Bueno, más que de lanzarme de empuje doble. Que no se le llama empuje doble, pero... Esto que hago que me mantiene más... El impulso extra. Uy. Perfecto. Uy. Creo que... En el... De Spider-Man 2... Tiene una medida de poder hacer el balanceo por tu propia cuenta, que es de alguna forma en vez del balanceo asistido, porque eso es más complicado, ya te lo digo yo. Pero prefiero mantener siempre el balanceo activado, bueno, la parte automática, y que no me termine afectando y termine dañando el gameplay también, por supuesto. Después de todo, siempre funciona bastante genial. Una historia bastante espectacular, de hecho. Después de esto, voy a empezar a grabar los... el episodio de... Grand Theft Auto. Lo siento, me atrasé. De Johnny. Por si no lo sabías. Wow. Empezó sin mí. La directora del comité llegará pronto. Aquí es cuando nos ponen a revisar está otras cosas, bien, ¿no? Parker. Yo inventé este equipo. Creo que puedo manejarlo. Uy, no, 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 no. El amortiguador. Uy, esto es cuando empieza a dañar su cabeza. No, ¿verdad? Todavía no. ¿Deberíamos abortar? Aún no. Uy, se quema todo. Uy, sí, es cuando empieza a dañar más. Doctor Octavius, ¿está bien? Un inconveniente. Bastante peligroso, inconvenientes. Pero casi. ¿Están todos bien? No, yo me equivoqué. Los niveles de energía superaron las expectativas. Desde cierto punto de vista, es un desarrollo muy positivo. No huele nada positivo. Lo sé, en la siguiente fase... No nos adelantemos. ¿Podemos discutir esto en otro lado? Deberías tomarte el resto del día, Peter. Pero... Hablaremos después. Esto nunca ha sido bueno para Peter, pero bueno. Ya prácticamente todos conocemos la historia. Y la historia está... Eso fue destinada un desastre. A repetirse, ¿no? ¿Cómo pudo fallar el amortiguador? Sé que el Doc me dijo que me tomara el día libre, pero...
Oh, estás en mal estado, pequeñín. Bueno, yo lo veo bastante bien, ¿eh? ¿O no? Veamos qué te pasa. Ok, la tableta. Estos puzzles... bueno, antes eran complicados, ¿no? Pero ahora... esperaría que ya estuvieran resueltos. O por lo menos que... la dificultad no fuera tan complicada como antes. Ok, continuamos. Uy, bueno. El circuito se quemó. Maldición. Si hubiera estado aquí para hacer la comprobación, lo habría visto. Ok, aquí colgar esto. Y según yo esto. Muy bien y perfecto. Uy. Según yo, estaba aquí. Estaba aquí. Lo mejor es que la mecánica del juego es prácticamente facilísima. Aún es fácil. Muy bien, necesito redirigir el servocontrol. Bueno, nada complicado, nada que Peter Parker no podría hacer. Perfecto, necesito esta, genial. Uy, creo que aquí está perfecto. No, este no. Uy, tranquilidad, paciencia. Puedo hacer esto, puedo hacer esto. Pim pam pum, bocadillo de atún. Genial, y... uy. Me queda esto, bien. Y lo último en desarrollo. Bien. ¿Y ahora qué sigue? Ah, bueno, la parte de sumar y restar. Equilibrar el voltaje. Tú ponle, bueno, en este caso siempre coloca los máximos puntajes y ya luego haces las sumas o restas. Listo. Que quieras hacer. Ahorita más que nada es prácticamente un tutorial de cómo hacer cada cosa. El tutorial de Spider-Man, ¿no? Bien, genial. Veamos si eso funcionó. Sí, debería funcionar, como ¿no? nuevo. Sí, ya tiene una sintonía bastante articular, así que... espectacular. El Doc ha estado probando nuevos materiales para las prótesis. Me dijo que revisara su trabajo si tenía tiempo. Más vale que lo haga ahora. A ver, ¿qué más tenemos? Ah, aquí había notas, ¿no? Bueno, notas de bosque, bueno... Hoy es el día. Revisarán la subvención. Estamos listos. El trabajo ha progresado a un ritmo extraordinario. Bueno, los audios normalmente siempre me los suelo saltar. Ya lo sabemos en Batman. El Doc probaba un nuevo material de contacto para la prótesis. Este, según yo, va aquí. Uy, ¿no? Uy, extraño. Espera, creo que me confundí. Este va aquí. El último va acá. Y solo necesito colocar este por acá. Lo bueno es que todavía no son sumativos, si no, imagínate tú. Cuando son sumativos ya es como que un poquito compuesto más de pensarle. Polímero. Fuerte, pero muy incómodo. Mejor le digo al Doc que busque otros materiales. Bien. ¿Todo listo? ¿O qué más me bien pides hacer? Debería irme antes de que arruine más las cosas del Doc. Hay que seguir siendo Spider-Man. Después de todo es un día largo. Pero bastante perfecto. Nunca menciones que tenemos un segundo trabajo. Uy, bueno, esta parte mantén presionado el aire y sí, ¿no? Con varios consejos, pero todo ya es como pasarnos la vida dos veces. Llámame loco, pero quisiera cambiarme de traje. Después de todo, la situación lo ameritaría. ¿O no? No sé si me deje cambiar de traje ahora. Spider-Man, soy Yuri. ¿Ya llegó Fisk a Riker? No está en Riker. Nuestro amigo califica para tratamiento VIP. Está en Raft. ¡Ah! Se unirá Scorpion, Electro y los demás. Fisk estará honrado. Tendrá compañía. ¿Pasarías por la estación? Tengo un problema que podría solucionar con tus habilidades. Para ti, Yuri, lo que sea. Estoy en camino. Nunca fue tan difícil ni tan fácil ser Spider-Man. Pero, bueno, no creo que... Parece que Jameson publicó otra nota. Ya quiero ver qué piensa mi fan número uno del problema Fisk. Ah, eso siempre fue espectacular, ¿eh? Esto es Las Cosas Como Son, con J. Jonah Jameson. Donde las se notas de la Jameson. Ustedes, el ganador del bueno, premio siempre Pulitzer me permitía mantener al ritmo. Del premio Pulitzer y ex-editor del Daily Bugle. Bastante genial, ¿eh? Y, como siempre, si ordena
el libro del señor Jameson, Spider-Man, peligro o amenaza. Oye, no sé por qué, pero la voz como que me recuerda mucho al Flash de Spider-Man de Tom Holland. Tanto extraño, pero bueno. Lo mejor de esta versión es que ya no tengo que estar mejorando mis habilidades cada 2x3 porque ya tengo todas las habilidades. Aunque creo que los trajes no los tengo todos, porque eso sí podría ser un problemita. ¿En serio? Dime, ¿eres oficial de policía? ¿Eres fiscal? ¿O quizá un reportero premiado con años de experiencia como yo? No, soy plomero. Ah, bien. Entonces arregla mi baño y ¡cállate! Déjame explicarte algo sobre jefes criminales. Bueno, ya sabíamos cómo termina esto siempre, ¿no? JJ Jameson. Bueno, cuestiones aparte. Ahora, ¿quién me va a pedir la gente del policía? Que creo que la teníamos como enemiga ahora en Spider-Man 2, de fumar, ¿Qué pretexto pones para subir? Que necesito descansar de ellos. No está mal. Bueno, ¿por qué me llamaste? ¿Me llevarás al baile de policías? ¿Tienes un traje blanco y negro? Este año no habrá baile. Gastamos mucho en la tecnología de vigilancia de Oscorp. Pero lo vale, ¿no? Así es. Hasta hace una hora. Cayó el sistema entero. En toda la ciudad, en cada torre. ¿Cómo? Me dicen que alguien saboteó el servidor central y ahora las torres están abajo. ¿Trabajo interno? Quizás. Lo averiguaré luego. Esas torres tienen que volver a funcionar. Ahora. ¿Y por eso me llamaste? ¡Ay, qué dulce! Llamé a alguien de confianza. Las señales están mezcladas y no sabemos cómo repararlas. ¡Uy! ¡Amo los desafíos! Si lo rompes, lo pagas. ¡Ay, no! ¡Creí que confiabas en mí! Demasiada confianza, pero... bueno. Echemos un vistazo a esta torre. Cambiaron las bandas de entrada. Sutil. Prácticamente muy similar a lo de escanear con... uy, ahí está. Con lo de Batman, ¿sabes? Prácticamente lo mismo. Aunque en lo otro, bueno, yo lo sí empecé y aquí la hago en una consola. ¿Fuiste tú? No es solo una linda máscara, ¿eh? Lo que hayas hecho, ¿podrías hacerlo en las otras torres? Sí, pero para que lo sepas, tuve que sincronizarme con la torre para repararla. Ahora veo toda la información del crimen en el área. Parece que hay un robo cerca de mí. Genial, tengo unidades cerca. Descuida, yo me encargo. Bueno, no son personas peligrosas después de todo. Hazlo. Ay, cúbreme. Por favor. Esto va a ser pan comido, muchacho. Solo dame... un segundito que yo active. Claro que estos tipos no olvidaron sus llaves. Ay, por favor, Speedy. Uy, ya lo sé, ya sé cómo. Uy, lanzamiento aéreo. Uy, mantener presionado. Uy, genial. Lo bueno es que esto. Y ahora yo podría justamente lanzar esto aquí. Y todos ustedes vienen para pegarse en la pared, ¿no? Por lo menos eso estaría correcto. Muchachos. Pues genial, ¿no? Ah, mira, ficha del crimen. Genial. Espectacular, ¿no? Muy bien, todo listo. Gracias por eso. Ahora veo un asalto cerca de ti. Tienes suerte, Yuri. Tu detective favorito rudo, pero amable, que ha visto demasiado, está aquí. ¿Qué? No. Prometiste que no harías eso. Patrulla araña. Por favor, no. ¿No? ¿Por qué no? Ah, ok, otro crimen, ¿en serio? Bueno. Los crímenes no son tan difíciles, Dewey. Al parecer tengo que rescatar a una víctima. ¿Hay tiempo? Bueno, sí, podría considerarse como que siempre tenemos tiempo para un delito más. Y... uy. Así que tú eres la soplona. ¡Atrás, rufián! Tranquilos. Sí, es ella. ¡Dije que atrás! Bueno. Esto no debe ser tan complicado. ¡Déjame en paz! Silencio, señorita. Bueno, de ella. Chachos, uy. Sí, ya lo sé, uy. Tranquilo. Eso, perfecto, si me deshago del grandulón, todo va a ser aún mejor. Y, muchacho, tranquilo. Perfecto, y... genial. A ver, que si tengo un bote de basura, me ayuda. Te lo dije. Retrocede, o la mato. Ven,
¡Uy! Esto... Uy, sí, ya lo sé. Ahí y... Fácil, ¿no? Uy, aunque eso de que se bugue esa parte de la telaraña no es casi divertida, pero bien. Te salvé, ¿o no? Todo en orden, madame. Sabía que Jameson se equivocaba contigo. Eres algo extraño, pero tienes buen corazón. ¿Debes ir a alguna parte? Puedo llegar por mi cuenta. Sé que puedes, pero por si acaso hay un lugar llamado Centro Feast. Lo conozco. No quiero caridad. Tiene los mejores panecillos integrales de la ciudad. Mamá solía hacerlos. Hace mucho tiempo que no pruebo uno. Iré a ver. Gracias, araña enmascarada. Bueno. Solo Spider-Man. Sí. Araña con... Debería poder ver la bolsa? Siguiente torre desde arriba. Claro que sí, podrías. Uy. Vamos, eso. Uy, sí, ya sé cómo hacer esto. Tranquilidad, uy, uy, uy. Prefiero correr más que hacer... Desde su posición de ventaja, la patrulla araña busca su siguiente parada. Una segunda torre de vigilancia. ¿Te estás narrando a ti mismo? ¿Qué? No, por supuesto que no. La jefa nunca entendió a la patrulla araña. Pensaba que era un rebelde. Ya estoy lamentando esto. Bueno, chavales, quizás sea importante dejar el episodio por hoy para no alargarlo de más. Y, después de todo, es bastante entretenido regresar a Spider-Man. Así que, dejémoslo por hoy. Y les deseo un buen día, tarde o noche, dependiendo de cuando vean este increíble video de Spider-Man Plus. Que tengo todas las habilidades, así que no debería perder en ningún momento. Digo, debería, pero siempre hay errores. En fin. Yo soy Gotronks, él es Spider-Man y nosotros te vemos en un próximo video. Adiós.